cuando hice, fui a hacer el casting, se me ocurrió llevarme un filete en un tupper, y cuando terminamos de hacer las pruebas, dije a Manolo, oye, pensaba comerme el filete, tal, ¿qué te parece? Y yo, sí, sí, venga. Y él dice que ahí vio la peli. Lo primero que pensé, dije, mira, no voy a entrar en ponerme yo mismo la barrera de, hostia, un caníbal y no sé qué tal. Era muy consciente de que era muy arriesgado, de que tenía que meterme en un sitio que siempre está el riesgo de que haya gente que diga, no me lo creo, pero es que si entras en ese mundo no puedes trabajar como actor. Y ahí empiezas a currar para tú ir ganando confianza. Evidentemente no me voy a poner a comerme gente para creerme un caníbal, pero sí, por ejemplo, puedo empezar creyéndome un sastre. Entonces estuve con un sastre de Madrid 2 meses, empecé a trabajar con él y ya empezaba a hacer cosas, empecé a notar que yo movía las telas con soltura, todo lo que hago en la peli lo hago yo, lo que ves dibujando un pantalón, pasando hilo, abriendo un abrigo, atendiendo a los clientes, o sea, todo eso lo fui. Entonces, a medida que fui consiguiendo todo eso, ya empecé a tener como el armazón del personaje, que es un tío que tiene una vida muy controlada, muy tranquila, muy organizada, muy artista, y eso es su coartada para hacer lo que hace, para cometer los asesinatos. Bueno, ya últimamente, ¿no? Con Balada, con Grupo 7, con últimamente venía haciendo personajes un poco más oscuros. Bueno, oscuro, no sé si sería la palabra, o de luego no de comedia. Y bueno, pues es lanzarte, tío. Es que al final, no sé, es que yo creo que esto de la carrera como actor, a mí de hecho lo que me gusta es eso. Lo que pasa es verdad que está el riesgo, que es una putada, que como te salga mal, pues no funciona la película, puede no funcionar tu trabajo, pero es que, como dijo alguien cuyo nombre no recuerdo, quien tiene miedo al fracaso no puede llevar una vida creativa. Mucho la contención, o sea, Manolo siempre decía, menos es más, el buscar siempre tener como la emoción, tener lo que le pasa, el conflicto del personaje y taparlo. Esa es un poco la idea. La idea era estar muy vivo y al mismo tiempo muy, muy, muy tapado, muy protegido, expresivamente. Hombre, una anécdota que había un plano de la lluvia, que yo de repente me asomaba como a ver la lluvia, entonces estaban haciendo así. Y empezó un momento, pues la lluvia nunca caía bien, o sea, es un lío con las mangueras, tal. Entonces yo estaba afuera y vi que empezó la lluvia, pero como nada, el ayudante no me había avisado. Pensé que estaban probando y dije yo, coño, qué buena, pensaba yo. Estaba yo en el portal y dije yo, hostia, qué bien la prueba ahora. Digo, coño, joder, ahora mismo está siendo de puta madre. Si estuviéramos rodando sería genial. Y de repente veo a Manolo aparecer viendo de Antonio, ¿dónde está? Y yo qué sé, aquí no me avisa nadie. Y me da de la risa. Y yo empecé a hacer así. Y no había nadie. Y entonces justo a la mejor lluvia, pues nos la perdimos, nos quedamos sin Carlos. Muy bien, Olimpia ha hecho un trabajo, tío, o sea, de aprender el español, luego el cambio físico que hace, se lo curro como masajista, bueno, ya te contará ella, pero y es una actriz muy generosa. La verdad es que nos entendimos muy bien, yo creo que, y eso yo creo que está en la peli. Los dos teníamos una relación muy buena y nos entendíamos, trabajamos de la misma manera, nos dábamos mucho en cada toma, y yo creo que eso es fundamental para que funcione la peli. De ninguna manera, tío, perdiendo el miedo, tratando de ser totalmente sincero y a muerte. Y que sea lo que Dios quiera. Voy a hacer un papel pequeñito en una película de Alberto Rodríguez, La Isla Mínima, que se está ya rodando, de hecho ya se ha empezado a rodar en las marismas en Sevilla, entre Sevilla y Huelva, y nada más. Una película de terror que me ha marcado porque además ha resistido. La vi la primera vez con 13 años y a los 2 días, ¡papá, que tengo miedo! El Exorcista. Y de hecho siempre que la he revisionado, y la he revisionado mucho a lo largo de todos estos años, siempre me ha parecido la hostia, siempre me ha parecido súper creíble los actores en toda la esa madre con esos problemas, una fotografía, ¿no? Esa imagen de cuando se acerca el padre y ve la luz allí, es la hostia. Yo era muy friki del terror cuando adolescente, leía el Creepy, el Vampus, el Rufus, esto eran terror de mi época, y me flipaba el terror. Y siempre me ha tirado, pasa, bueno, luego tal, y de hecho siempre digo, y aprovecho, que me encantaría hacer una peli de terror, me encantaría. Yo cuando veía niño digo, tío, pero cómo nos acojonan, tal, me parecía como la hostia. Luego ya que curras te das cuenta, claro, que por ejemplo una escena de noche en realidad es casi esta luz, que es un poco palo, pues decía, tío, qué guay, hacer una peli de terror, que de repente te metes y te asusta. Y yo, hostia, tío, me encantaría hacer una peli de terror, disfrutaría como un niño. Una peli de terror buena, que las hay. Y de hecho España tiene fama, estamos hablando antes con otra compañera, España tiene fama europea y mundial como una industria muy buena, muy especialista en el género del terror.
Hola amigos de Terror Weekend, soy Antonio de la Torre, ya me conocéis. Seguramente os estaréis preguntando qué hace que está más rejuvenecido. Eso mismo me estaba comentando el compañero Gerard y es por la emoción de estar aquí en esta página web, que es la que me lleva a mi adolescencia cuando yo era un apasionado, un freak del terror. Terror Weekend, aquí estamos.